Hey there, everyone. Reporter Roxana Elias. I hope you guys are all having a wonderful afternoon. I am here to give a um, update on Governor Mike DeWine's coronavirus update uh, in Spanish, and so I just wanted to make sure that the Spanish-speaking community is aware of everything that's happening right now, and also getting all the updated information as far as the numbers go, orders, and that type of thing, so that we can. All follow the rules, of course, to try to keep one another safe right now. So, um, if you guys do want to see a version of this in English, all you have to do is close out of this one and scroll down just a little bit further. Our uh, digital content producer Jensen Strock just did um, an update on Governor Mike DeWine's uh, coronavirus. Um, I guess, orders and whatnot. Um, if you close out of this one and scroll just a little bit further, if not, you can always, as I say, stay here and support us as well um, as we keep the community um, updated with the latest information. So I'm going to go ahead and switch over to Spanish, um, but um, let us know if you have any questions, okay? Hola a todos, reportera Roxana Lías aquí. Oh, ojalá que estén teniendo muy buenas tardes. Vengo aquí a darles um, hoy más temprano el gobernador de Ohio, Mike DeWine dio um, como una junta que él empezó a dar toda la información nueva porque ahorita los números del coronavirus han estado subiendo bastante, entonces él siente que es necesario de hacer unas cosas diferentes ahorita para que los tratemos de mantener um, los más bajos números ahorita del coronavirus. Entonces voy a empezar a decirles unas de las cosas nuevas que él dio hoy, um, unas órdenes nuevas, um, unas reglas nuevas que él quiere que nosotros sigamos para tratar de bajar estos números del coronavirus, especialmente ahorita que ya viene, bueno, ustedes a lo mejor lo celebran o no, pero el día que se conoce como Thanksgiving y mucha gente se va a querer reunir uh, y tener fiestas y todo eso, pero uh, por lo mientras yo les voy a dar una de la información nueva de hoy, pero ustedes me pueden dejar preguntas, comentarios, uh, cualquier cosa que ustedes quieran que yo hable de ustedes con, aquí me los pueden dejar en los comentarios, ¿sí? Entonces vamos a empezar con uh, lo que el gobernador de Ohio nos dio hoy como orden para tratar de bajar esos números que están bastante altos ahorita del coronavirus. Um, una de las cosas nuevas es una orden que él puso para lo, la, los lugares que se congresarán que se congresa la gente, que se junta, um, como vamos a decir, por ejemplo, los salones de banquetes, um, esos salones que mucha gente tiene fiestas um, y se reúne, esa cosa. Él um, dice que ahorita um, esa orden va a estar uh, firmada después de esta semana, pero él la dio hoy. Entonces, lo que se especifica, um, unas de esas cosas van a ser que si la gente se junta en un lugar um, que, se, que se congresará, um, tienen que estar todos sentados y tener máscara, um, al menos de que estén comiendo o tomando algo. Entonces, esa es una de las nuevas reglas. Yo creo que eso... Ya ya se sabía antes, pero la razón que él dice que ahorita tiene que decirles eso es porque mucha gente se está juntando en estos lugares, estos banquetes, estos salones de banquetes y está caminando alrededor, está bailando, no estando usando máscaras, nada de eso. Entonces, la regla es la orden que ustedes tienen que uh, estar teniendo una máscara puesta um, al menos de que estén sentados comiendo o tomando algo dice que ya no va a haber que ya no se debe de bailar en estos lugares y que ya no debe de haber juegos o sea cosas que ustedes van a estar muy juntos um, en un lugar específico Um, entonces también quiere que recordarles a todos que el estado el límite de, de que ustedes se puedan juntar supuestamente son diez personas al tiempo um, bueno creo que las bodas y eso es un poco diferente, pero por lo, por lo más él quiere que sepan que son diez personas o menos que se pueden juntar ahorita yo no creo que eso es algo nuevo yo creo que eso es algo que habíamos escuchado nosotros antes. También dice que, um, que despo, bueno, la, la razón que le está dando esta orden es porque, claro, que muchos de los resultados positivos que se han dado del de, de coronavirus ahorita se han, uh, ellos han encontrado que han salido de estas reuniones que se han hecho como vamos a decir, bodas, funerales, um, gente que, se, que está celebrando algo, ceremonias, y por eso, uh, y también dice que... Mucho estás pasando con las fiestas que pasan después de que la gente se junta, entonces um, quiere que, que sigan esta orden. Por eso, uh, yo, sé que, yo sé que nosotros, nuestra cultura hispana, nos gusta hacer mucho de eso de juntarnos, pero es algo que ahorita él está diciendo que por favor, por favor, no hagan eso porque los números están creciendo demasiadamente ahorita. Um, deja ver si tienen un comentario o algo. ¿Y qué pasará con las iglesias? Continúa cincuenta. Um, Olga, él hoy no dijo nada específico sobre las iglesias. Um, yo creo que las iglesias han sido algo que, que él ha dejado que muchas de ellas, bueno, les dice que no se pueden juntar más de. de, de creo que pues 50, no sé específicamente ahorita, pero él no dijo nada de iglesias hoy. Él solamente más que nada dijo cosas sobre las ceremonias y la gente que se está juntando en los salones y en esas fiestas grandes como bodas y eso. Um, pero bueno, las las iglesias hemos, vamos a tener que esperar a ver qué más se oye de, de las iglesias para que si hay nuevas reglas. Pero por lo mientras, yo sé que muchas de esas um, de esos lugares los padres han, han hecho como Facebook Live o um, le dicen a la gente que se quede en su casa si no se siente bien o que si no quiere atender, uh, vamos a decir, que no quiere atender la, la iglesia. Pero eso es una de decisión muy personal y, uh, pero muchos de los padres hoy en día sí están dando como un Facebook Live o algo, pero hoy, hoy no hubo muchas reglas para ellos ahorita pero yo si viene algo yo les dejo saber aquí uh, deja ver um, oh thank you Craig um, deja ver qué más Rafael Rafael creo que estás preguntando dónde um, no sé qué o sea la pregunta después de que que dije pero si me especificas aquí yo te la contesto el error fue Dice Jorge, el error fue um, de abrir las escuelas. Bueno, sí, eso es algo, un comentario personal de usted, pero yo sé que sí han habido unos casos, claro, que sean um, por, la, por los estudiantes, pero por eso muchas de las escuelas ahorita son virtuales, um, que se tienen que hacer por la computadora. Pero... Uh, del, delfina, gracias a usted por estar aquí. Gracias a todos por, por estar aquí, por el apoyo siempre. Um, a nosotros um, nos encanta. Um, oh, gracias. Ok. Deja, déjale sigo para que les dé más de la información, pero gracias a todos los que están aquí hoy. Um, otra cosa que nosotros ya habíamos tenido, que pasó, creo que fue en, en julio, que pasó la orden de, de usar la máscara en público o si usted está afuera y no se puede mantener seis pies aparte, esa orden de máscara eh, el gobernador otra vez hoy la, la puso, o sea, como que nos está acordando, oigan, ten, esa orden todavía sigue. Entonces... Um, Deja les digo unas de las nuevas detalles ahí con la máscara. Va, va a impactar más a los negocios que nada, porque ahorita uh, muchos de los negocios ya han, han empezado a como tomarla un poco suave y, y están haciendo como sus propias reglas. Pero el gobernador hoy, Mike DeWine, dijo que los negocios de, de a pesar de hoy, estrictamente quieren que, que pongan como un sign o uh, que pongan una señal en su en el edificio afuera para cuando usted entre o si usted tiene un negocio usted tiene que poner una seña afuera un que sea un papel o que sea un sign que diga Oigan, tienen que usar máscara. Y así la gente sabe antes de entrar que ellos tienen que tener algo puesto um, sobre la boca y la nariz, también que es muy importante, no sobre la solamente sobre la boca. Pero entonces um, dice que va a ser la responsabilidad de muchos de estos um, negocios, tam, de los empleados y también de, de la gente que está entrando. Um, también va a haber un nuevo grupo que él está poniendo junto. Que se va a llamar el retail compliance unit um, y va a ser como un grupo que está yendo a estos negocios para asegurarse que estos negocios están siguiendo las reglas entonces ustedes todavía ahorita pueden llamar al departamento de salud para decirles si ustedes ven algo en un negocio que, que no les gustó pero él también ahora va a hacer este grupo para que el grupo vaya a, estos, a estas tiendas a estos negocios y uh, se asegure que están siguiendo las reglas. Si no siguen las reglas, um, va, van a haber consecuencias. Estas consecuencias, él las dijo hoy, um, para un negocio, la primera violación va a ser que van a tener una advertencia escrita primero. Esa va a ser la, primer, la primera. Um, advertencia. Y la segunda, si, si lo siguen haciendo, um, lo que va a pasar es que supuestamente estos lugares van a tener que cerrar sus puertas por veinticuatro horas. Entonces, si usted ve un negocio que no está haciendo algo bien, usted lo puede reportar, um, pero también va a ver este grupo que está chequeando esos lugares. Um, y si usted tiene un negocio, por favor sigan las reglas para que no les cierren las puertas. Um, después de eso, no, no dijo qué más va a pasar, pero la, cuando la orden salga, um, yo creo que a lo mejor van a ser más estrictas las reglas después de eso. Deja ver si hay otras preguntas. ¿Qué cambió con las reglas del gimnasio? Ok, sí, para, para allá voy, Roberto, ahorita deja, deja les digo de eso, um, porque es la segunda cosa que voy a hablar de. Ahorita lo que él dijo, que los bares, los restaurantes, los, uh, los gimnasios, esos lugares donde se va a hacer ejercicio, ahorita van a mantener, mantenerse abiertos. Pero lo que pasa, la cosa más grande que quiero que entiendan, que dijo el gobernador que si ellos van a estar viendo los números del coronavirus de la gente infectada, y en dos semanas, dependiendo si siguen creciendo muy alto los números, dice que puede haber una decisión allí que a lo mejor sí se puedan cerrar esos lugares. Entonces, por eso es muy muy grande que todos sigamos las reglas que nos está dando estas órdenes, porque, como les digo, pueden mantenerse abiertos ahorita, pero podrá ser que en dos semanas, si los números no cambian, los restaurantes, las barras y los gimnasios puedan cerrar. Um, es como una advertencia, oigan, hagan lo que necesitan hacer para que sigan abiertos estos lugares, porque yo sé que muchos de nosotros necesitamos un lugar para ir a, a divertirse y, y, y comer y hacer esas cosas, y especialmente ahorita que ya se está poniendo más frío. Um, espero que eso conteste tu pregunta. Deja ver, Olga, dice un comentario sol, solamente en las tiendas, yo veo muchos dice Olga que ve bastante gente, clientes que no tienen la máscara o que se la, que se supone que. Esta regla. Ellos, uh, sí. Yo también he visto que una gente como que entra y, y no trae su máscara y también tenemos que entender que el gobernador cuando dio estas reglas dijo que hay bastante gente que a lo mejor sí está enferma que, que por eso no porque no sé si se acuerdan, cuando él primero puso la orden de la máscara, dijo que la gente muy enferma o que no están muy, que tienen, uh, que, no tienen um, que, que tienen dificultades respirando, cosas así, que a lo mejor no deben, no, no pueden usar una máscara. Pero hoy en día las tiendas van a empezar a tratar de, de, de seguir esas reglas más estrictamente. Pero uh, sí, yo te entiendo, es, es un poco... Um, mal cuando ves a la gente que está así, pero según, si sí, los clientes a lo mejor van a tener que estar más alertos de eso. Creo que por eso está poniendo estas reglas así. Porque me no, dice que especial tienen que permanecer en las escuelas. Porque... A ver, espérame. Ok. Dice... Aquí una pregunta, ¿por qué me notifican que los niños de educación especial tienen que permanecer en las escuelas? No entiendo cómo es el proceso. La razón que esos niños de educación especial tienen que pertene pertenecer adentro de las escuelas es porque es muy difícil ahorita que esos niños aprendan virtualmente. Entonces, muchas de las papás están o, o enseñándoles ellos mismos. O, um, o están yendo a las clases y la razón es la que nos han dado a nosotros es que esos niños necesitan estar en la clase para poder aprender um, porque esas, esa educación especial a lo mejor ellos no entienden cómo es o sea, aprender por, por la computadora, um, la atención no está allí, um, tienen bastantes, bastantes um, razones porque esos niños todavía siguen yendo, pero la uh, a según yo, lo que yo sé, ellos te están tratando de mantenerlos a ellos lo más seguro que puedan. Si tienes otra pregunta específica, uh, yo tengo una página de uh, profesional, por favor me, me puedes um, mandar un mensaje ahí y yo trato de respondértela. Deja ver si hay algo más. TPS ordenó el cierre de las escuelas y vi que hay maestros que solo tienen cinco estudiantes de educación especial tienen uh, de educación especial tienen que permanecer obligado. Um, no sé si entiendo esa pregunta, pero sí creo que sí van a esa pregunta deja deja trato de encontrar más información y a lo mejor te escribo después de esto, porque esa no la sé muy bien ahorita de de repente. okay Ahorita no veo otra cosa más. Sí, gracias. Um, como les digo, cualquier otra pregunta que ustedes tengan, por favor, y si no se las contesto ahorita, mándenme a mi página profesional y yo trato, si quieren llamarme en el teléfono, y me pueden decir y, y yo trato de explicarles, ¿ok? Um, unas cosas más antes de que acabemos aquí, um, muchas preguntas muy buenas hoy, um, unos datos que yo les quiero dar para que ustedes entiendan ahorita qué grave está la situación del coronavirus. Hoy se reportó que de los casos nuevos del coronavirus hay 5.874 casos nuevos. Ese es el segundo uh, más grande número. Uh, aumento ahorita que se, que se ha dado. Entonces solamente hay una vez, otro día más, um, otro día de, en otro tiempo que se han reportado tantos casos así de altos. Entonces ayer también fue el día con, um, ayer fue el día con los más altos que son 6,508 casos. En septiembre um, se estaban, había como, en septiembre, para que ustedes vean la diferencia, había como mil casos al día. Pero ahora el gobernador dice que, um, que mucha gente, la razón de eso, mucha gente cree que son por las pruebas, pero no es necesariamente por eso que los casos están subiendo. También uh, dice que sí se ha aumentado las pruebas, pero que no, no, ni se ha duplicado duplicado, entonces cuando ves a los casos, se han como subido como cuatro veces más de lo, de, de lo que estábamos viendo. Entonces, uh, muy importante ahorita en los hospitales, um, dice que, que este verano um, los hospitales tenían unos de los números uh, más altos, pero... Um, a ver, déjame ver la última... El de la gente hospital hospitalizada. Vamos a decir, la última semana el número estaba casi a 2,000 de la gente hospital, hospitalizada. Hoy ese número subió a 3,000. Um, entonces va subiendo muy rápido. Um, dice que hay un record, un, un número de record ahorita de la gente en cuidado intensivo. El último mes, mes habían 240 pacientes Comparados a los que hay ahora, que son 700 pacientes en, el, en cuidado intensivo. Um, en, el primer, en la primera semana de noviembre, habían 104 personas de Ohio que murieron del COVID-19. Um, dice que ahorita los hospitales uh, están subiendo en la capacidad de gente que ellos están aceptando. Um, ahorita sí hay bastante todavía camas y cosas así, pero lo que él no quiere es que, um, es que empiece a subir tanto el número de personas que está yendo al hospital de sus pacientes, por, porque lo que pasa es que los, los enfermeros, las doctoras, las personas que trabajan en estos hospitales, ellos ya se están cansando bastante han estado trabajando mucho, entonces esa es la cosa donde nos ponemos como en un, en un lugar que a lo mejor va a ser un poco difícil y que da bastante miedo, que a lo mejor um, si muchas de estas enfermeras, de estos doctores, de estas personas que trabajan en hospitales, se, también se empiezan a enfermar. Um, y y ya, no, ya no tenemos gente quien cuida las pacientes. Entonces ahorita tenemos por eso también que tratar de bajar ese número del de coronavirus. Um, pero es casi toda la información que yo les tengo para hoy, esta noche. No sé si, si me quieren dejar un comentario, si quieren saber los números que tenemos ahorita del coronavirus en el condado de Lucas o de los, del estado. Son, son bastante grandes ahorita ya, pero... No veo ya nada de comentarios o, o preguntas. Yo um, los voy a dejar hoy para la noche. Yo creo, al menos de que ustedes me dejen un comentario ahorita que ustedes quieren saber los números. Si no um, me pueden mandar un mensaje, yo les puedo mandar un sitio que puedan ir o, o les puedo contestar allí. Pero um, por lo mientras, muchísimas gracias por todo. ¿Cuáles we'll son? Ok, Si quieres saber. Um, si quieren saber cuáles son los números del condado de Lucas, ok, deja, se los digo ahorita. Um, de los números ahorita del coronavirus de la gente infectada con el coronavirus, um, estos son los casos probables y confirmados. Entonces, ahorita son 10,662 personas que han sido um, infectadas con el coronavirus. De eso, los casos confirmados son 10,138 personas casos probables son 524. Um, de todas las personas que han fallecido del coronavirus ahorita, son 386 personas en el condado de Lucas County. Um, de esos, los, los que tenían el coronavirus confirmado son 347. De las muertes um, de casos probables, son 39. Entonces, y ahorita se han hecho de las pruebas, se han hecho como um, 80.692 personas se han proba que les han dado la prueba aquí en el condado de, de Lucas. So, so ahí está su pregunta de aquí. Pero, um, ok, ya no veo nada más, como les digo siempre, um, déjenme una, una pregunta o comento también en mi página profesional, pero por hoy yo los dejo voy a cambiarme al inglés para dejar a la gente saber la que no sabe español aquí qué estamos haciendo y, y ojalá yo los vea muy pronto um, pero cuídense bastante por favor y, y como siempre manténganse uh, saludables y, y usando esa máscara y por favor traten de no juntarse lo más que puedan por favor okay All right, guys. Uh, reporter Roxana lee is here, just wrapping up a coronavirus update in Spanish. I' um, gonna hop off here, but we also have our uh, reporter Zainab Shaib that's going to do a coronavirus update in Arabic for everyone that um, doesn't that speaks that language. Mine was in Spanish, and if you scroll down and close out of mine just a little bit further, you will see. Uh, the one in English. So please share this with your community so that we're all staying updated on all the the latest coronavirus updates and keeping each other safe. So hope you guys all have a good night. Okay, thank you.